Señores, ya es completamente oficial. Gustavo Alfaro deja su cargo como seleccionador de Costa Rica. Así es, señores. Y no lo digo yo, no lo dice la prensa, lo acaba de confirmar lo que es la Federación de Fútbol de Costa Rica. Un duro golpe, amigos, un duro golpe a la federación que los hayan dejado a mitad de camino, a mitad de proceso, a mitad de cambio generacional. Una pena realmente de que después de una Copa América alentadora que prometía muchísimo con todos estos jóvenes, les pase esto, amigos. El técnico Gustavo Alfaro decida marcharse, decida dejar este proceso a medias por una mejor oportunidad en Paraguay. O bueno, no oportunidad, sino por más dinero. Al final, la plata es lo más importante para la mayoría de técnicos, y tanto técnicos como futbolistas. Y bueno, la federación ya lo hizo más que oficial, y creo que la reunión, o lo que había dicho el presidente de la federación hace unos días, en esta misma semana, era para alertar de lo que iba a suceder. Confirmó lo que era la negociación o la propuesta que habría recibido Alfaro, pero dijo que no había llegado ningún pago. Entonces, ahora que sale este comunicado de Costa Rica, nos indica de que Paraguay ya pagó la cláusula y el técnico queda libre de Costa Rica. Esta es una decisión que muchos en Costa Rica creo que no van a perdonar de Gustavo Alfaro. Muchos la van a comprender, pero sí deja ese rencor de que te dejan a medio palo, te dejan a mitad de proceso, y al final pues esto es muy complicado para la Sele debido a que tiene que entrar en un nuevo proceso ahora. ¿Quién va a tomar el cargo de Gustavo Alfaro? Y bueno, señores, a través de todas sus plataformas, la Federación de Fútbol de Costa Rica, esta es su página oficial de Twitter, informó lo siguiente. La Federación Costarricense de Fútbol informa la decisión del señor Gustavo Alfaro de dejar el cargo de director técnico de la Selección Nacional. Seguimos hacia adelante, más fuertes que nunca. En la Federación continuaremos construyendo el camino rumbo al Mundial 2026. Esto fue lo que indicó lo que es la cuenta oficial de la Selección de Costa Rica, de la Federación de Costa Rica. Alfaro, amigos, ya es un hecho, ya no pertenece más a la Selección Tica y deja este proceso a medias. Deja a la Federación con serios problemas. Al menos, para consuelo, les deja dinero, porque se maneja que son $400,000 lo que tenía que pagar la Federación Paraguaya para poder quedarse con Alfaro. Al menos eso le servirá para buscar un nuevo estratega. Es una decisión, amigos, compleja, porque si te sale una mejor oportunidad laboral, creo que la mayoría aceptaría. Pero deja esa sensación de que se pudo aguantar, de que pudo haber continuado con Costa Rica y tener su palabra, tal y como lo dijo en conferencias de prensa, que le dieran tiempo, paciencia, que prometía esto, prometía lo otro. Hizo muchas promesas para al final siempre contemplar la oportunidad de poder marcharse, de poder dejar todas estas promesas a un lado. Al final creo que el hablar mucho le pasa factura al Faro. Si se hubiese dedicado solamente a trabajar y no decir tanta labia, no decir tanta cosa, hubiese sido diferente o lo hubiese tomado diferente la afición y demás. Pero prometió tanto y al final, por una cifra considerable de dinero que le ofrecen en Sudamérica, pues no lo pensó ni dos veces para poder marcharse y dejar atrás la Selección Tica, como dije, a mitad de camino, con una clasificación a la Copa del Mundo ya iniciada, con lo que se viene de la Liga de Naciones y demás torneos de la CONCACAF. Sensaciones fueron más que positivas, amigos, pero al final esa propuesta se vendió muy bien. El técnico, la verdad, se vendió muy bien. La selección más joven de toda la Copa América, la selección que le gana a Paraguay, la selección que hizo un gran papel ante Brasil, y eso fue más que suficiente para que vieran en Alfaro la, podríamos decir, el técnico ideal para sustituir a Garnero en esa selección paraguaya. Lo que sí es cierto, amigos,
es que las sensaciones para Paraguay no es que son las mejores en el fútbol sudamericano, en la Conmebol, pero dentro de lo que cabe tiene la experiencia necesaria Alfaro para poder encaminar ese barco, sumado a eso de que tienen una gran selección, tienen mucho talento. Y bueno, al final, pues eso es lo que se sabe respecto a Paraguay y Gustavo Alfaro. No hay anuncio oficial, pero lo importante es que la Federación de Fútbol de Costa Rica ya da por hecho, o bueno, informa ya a todos los aficionados y demás ticos, y en general, que Alfaro deja de pertenecer a la selección. Ya no es el que va a comandar este proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026. Candidatos, ya empezaron a sonar candidatos. Ya sonó uno. Ojo con esto, amigos. Ya empezó a sonar un candidato para tomar las riendas de esta selección. En las últimas horas o en los últimos días, desde México, informaron que Juan Carlos Osorio, el estratega colombiano, que ahora pertenece en este momento a Cholos de Tijuana, es uno de los que tiene sondeado Costa Rica. Es el técnico o el plan B que tenía Costa Rica. Juan Carlos Osorio ya había sido vinculado a Costa Rica cuando se entró en ese proceso tras la salida de Luis Fernando Suárez. Entonces se habla mucho de que tienen interés en atraer a este técnico, que una, no cobra barato. Dos, no es mal técnico. Con México hizo las cosas bien. Malos resultados siempre se han obtenido. La selección de México no siempre ha obtenido buenos resultados, pero era una selección que dominaba tranquilamente en la CONCACAF. No como en la actualidad, que es una selección que sufre muchísimo y no han tenido consistencia. En cuanto al técnico Osorio, sí era, se podría decir, la última selección competitiva de México. Vamos a decirlo así. Es un técnico con mucha trayectoria y en cuanto a selecciones, me parece que podría ser un reto importante para él si deciden buscarlo. Pero, como dije, el tema económico al final terminará siendo un problema, terminará siendo un obstáculo, porque no es un técnico que cobra barato. En México cobraba mucho, arriba del millón. Entonces, vamos a ver, amigos, se viene otro proceso engorroso, otro proceso complicado, buscando un nuevo seleccionador, buscando alguien adecuado que lleve por el buen camino a estos jovencitos, como lo estaba haciendo Gustavo Alfaro. Y sumado a eso, amigos, se vienen cambios, porque no todos los técnicos van a apostar o van a hacer ese tipo de riesgos como sí lo estaba haciendo Gustavo Alfaro, de utilizar jovencitos de 17, 19 años. Probablemente el técnico que llegue va a optar por jugadores experimentados, va a cortar el proceso de muchos jóvenes. Es una situación compleja, amigos, y lo peor de todo es que tienen que empezar a buscar perfiles, negociaciones y demás. Es complejo lo que le acaba de suceder, o bueno, lo que le viene sucediendo a la Federación de Fútbol de Costa Rica desde Luis Fernando Suárez. Mucha inestabilidad, le renovaron su contrato y que después los resultados no daban. Lo terminan echando, le terminan pagando por haberlo echado. Y ajá, contratan a Gustavo Alfaro, hacen un enorme esfuerzo económico para traer un técnico de renombre de Sudamérica. Y este, a medio camino, decide abandonarlos por una mejor propuesta, por más dinero. Decide dejarlos atrás y olvidarse de la promesa de clasificarlos a la Copa del Mundo y empezar de nuevo ahora en adelante a buscar otro estratega. Difícil situación para Costa Rica, amigos. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esta decisión de Alfaro de abandonar Costa Rica? ¿Y quién creen ustedes que debería ser el técnico ideal? ¿Deberían apostar por un técnico nacional o buscar un extranjero? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.